Hola amigo, ¿cómo están? Llegaron estas zapatillas. Están rotas en el talón. Están nuevas. No tiene tanto desgaste, ¿no? Pero se rompieron atrás. Porque la tela esta no dura mucho. Así que le vamos a poner una talonera de cuero. Ya le he enseñado varias veces cómo se hace. No está de más seguir aprendiendo. Pues les pregunto si quieren seguir viendo reparaciones iguales. Todas no son iguales, todas cambian un poquito. Cada zapato es distinto. Hay que levantar las plantillas. Tenemos que emparejar esto un poquito. Miren, cuando está muy malo lo recortamos y lo sacamos. Aquí los tiramos porque están arrapollados. Ahí se tiró, ¿eh? Revisemos si el acolchado está bien. Si está ahí el acolchado. Hay que pegar adentro. Peguemos los forritos que están sueltos para que nos afirme la talonera, si no va a quedar suelta. Vamos a trabajar con pegamento amarillo. Lo aplicamos ahí dentro donde está el contrafuerte. Hay que esparcirlo bien. Toda la parte del contrafuerte. Toda la parte de abajo del contrafuerte. Lo que sobre se lo aplicamos a la malla, al talón, ahí. Si se ensucia algo, lo limpiamos con diluyente, y se ensucia un poquito. Ahí vemos. Pasa el pegamento hacia afuera, miren. Vamos a secar un poquito con el secador. Lo enseño como hago uno, después lo van a ver los dos listos. Poquito, antes de que se seque, estiremos esto. Porque a veces se pega y después ya no lo podemos despegar. Emparejamos un poquito y que quede centrado para que sequemos. Ahí más o menos. Todavía está fresco. Ahí quedó, ¿eh? Vamos a martillar un poquito. Tal como yo lo estoy haciendo, tienen que hacerlo ustedes. Aquí tengo una pata de fierro. ¿Cuántos de ustedes tienen pata de fierro? Así pueden trabajar un poquito mejor, ¿no? A veces salen en los cachorritos. Alguien vende una. Le pego despacito porque está la cámara ahí y no le puedo pegar al otro lado. Ahí está ordenada la talonera para que podamos ponerle la pieza que va a ir ahí de cuero, ¿eh? Aquí está parejito. Ya está firme. No está como esta otra, pues mira. Ahí ya se puede trabajar. Ahí vamos a colocar la talonera. Vamos a sacar un modelo. Ya, amigo, la siguiente parte es hacer la talonera. Pero no es tan grande, es más chiquita. Este zapato está nuevo. Entonces ustedes calculan de qué parte va a ser la talonera. Pueden presentarla ahí, ¿eh? Mira. Ahí quedaría como el borde, ¿no es cierto? Dejémosla doblada hacia adentro. Para que se afirme bien. Entonces ahí sacamos el modelo. Ya está hecho el espacio que va a ir abajo. ¿Quieren hacerla llegar hasta dónde? ¿Hasta acá arriba o más abajo? Mejor más abajo, donde está rota. Entonces, cortamos más abajo. Ahí. Esto después va a ir con unas pinzitas. Así.
Esas son las partes que van a doblar abajo. Y colocamos ahí, ¿no? Primero se hace en papel la reparación. Para presentar ahí cómo se ve. Y cuánto material van a ocupar. Ve que está largo todavía, mira, llega allá arriba. Y no es tan largo. Esto es más chico. Miremos. Ya, vamos a hacer un poquito ahí. Y que baje. Eso es para guiarnos nomás. Ahí. De nuevo, probemos. Así me enseñó mi papá, que sacara las réplicas con papel. Aprenden a sacar los modelos porque después hay que sacar modelo de norma. ¿Quieren hacer algún zapato alguno? Se saca el modelo en papel. Después se hace en cuero. Ahí está como más o menos parecido. Sigamos checando un poquito más. Que estos son talones bajos y el acolchado está entre medio. Ahí. Poquita curva. A veces sale la primera. A veces sale a la tercera. Ahora debería quedar bien. Así más o menos. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahora esto tenemos que pasarlo al cuero. Ya está lista la tronera, ¿eh? Al cuero. Acá tengo cuero. Compré un cuero entero. Ya me queda menos. Voy sacando de a poquito y se va terminando. Ahí. Pueden hacerlo con el cuchillo o con la tijera. Aprenden a cortar con el cuchillo. El dedito sirve de guía. Ensaltan el cuero y siguen el caminito del papel. Ensaltan ahí hacia adentro y cortan por la orilla. Afirman con los deditos ahí. Siguen el caminito. Aprenden a marcar con esto y después corta con la tijera si quieren. Hasta que aprendan bien. Amigos, aquí tenemos las taloneras cortadas. Necesitamos descarnar toda esa orilla y acá abajo también. Y la presentamos en el zapato y vemos cómo se ve. Para que la peguemos, ¿ya? Amigos, la siguiente parte es descarnar la orilla para la talonera. Este talón, así ven, mire. Entra el cuchillo. Apenas empieza a entrar, ustedes lo bajan. Bajan la parte para allá. Y apegadito al cuerito. Descarnan la orillita. Puede ser más grueso, ¿eh? Mientras están aprendiendo, después van bajando más la orilla. Así ven. O sigan la orilla nomás, miren. La pura orilla. Practiquen con los pedacitos de cuero. Solamente es práctica, práctica, práctica. Y van a poder descarnar esto. Una base de metal plana o una cerámica. Ahí pueden descarnar. La orilla. Para que no molesten las plantillas. Aquí van a aprender de todo, amigos. Esto va pegado nomás, ¿no? Una talonera pegada nomás. Todo con pegamento amarillo. No estamos usando PVC aquí. Para que todos puedan hacerlo. El cuero es delgadito. Hay cuero grueso y cuero delgado, sí. También lo pueden hacer de lona, mezclilla, lo que tengan a la mano. La cosa es arreglar el talón para que no les moleste. Sigan todos los pasos que yo les he dado para que les quede bien. Aquí ya terminamos, amigos. Ahora vamos a pegar. Tienen que aprender también a hacer todas esas cosas
Hagamos una prueba. Acuérdense que abajo dobla un poquito esto. Para que esos pliegues no le queden tan, esos cortes no le queden tan grandes, ustedes lo pueden hacer así. Cortan la puntita, miren, ahí. Doblan. Y doblan así. Al otro lado. Y así le queda parejo. Porque a veces hacen unos cortes grandes. Se les pasa la mano. Ahí está, ¿eh? Después prueban de nuevo. Ahí ordenan la mitad para cada lado. Y marquen dónde llega. Ahí llega para poder aplicar el pegamento. Pueden marcar el forro. Un poquito más adentro. De dónde está la línea del cuerito, ¿eh? Ahí. Más adentro. Y más o menos va a quedar así, ¿eh? Se nota un poco. Muy poco se nota, pero se nota ahí el lápiz. Eso lo indica hasta dónde llega, po. De ahí lo repartimos el pegamento. Pegamento amarillo ahora. Pegamento amarillo. Lo esparcimos más o menos a donde vimos que llega la talonera, ¿eh? No hasta la marca, más atrás. Por lo menos que la parte de atrás quede con pegamento. Va a pegar igual. La parte de la plantilla también le falta. Y teniendo aplicado el pegamento en la talonera, ahora le echamos el cuerito. Al medio. Y lo repartimos a toda la talonera. Busquen una base para que apliquen el pegamento. Ahí ven. Eché mucho, parece. Tiene que estar un poquito más seco porque se va a inflar si no lo, si lo pegamos así. Ahora hay que pegar. Antes de pegar, ya se secó un poquito. Entonces, repasemos la orilla. La orilla es importante para que se adhiera a la parte que no tiene pegamento. Yo no le echo toda la talonera porque si no queda manchada después. Una parte se le echa. Por eso ustedes tienen que fijarse bien cómo va. Ahí está el pegamento fresco. Ahora doblamos a la mitad. Ahí. Y pegamos. Hasta donde ustedes midieron cuando probaron. Con el dedo la deslizan hacia atrás. Ahora con el pulgar la deslizan hacia atrás y la pegan a las paredes del talón. El otro lado igual. Siempre afirmándolo, ahí está. Tiramos. Vamos a martillar acá ahora. La pata de fierro martillan todo el contorno al otro lado. Luego hay que revisar cómo está. Si se ensució por acá. Tomamos un pañito y un poquito de diluyente. Limpiamos los restos de pegamento que puede tener el señor.
Tienen que aprender todos los trucos que yo hago para que esto quede bien. Ahí están. Para que entiendan los amigos de España. Los trucos. He aprendido palabras por ustedes. Antes no sabía. Ahora tenemos que pegar el talón. Ya está listo. Lo ubicamos abajo. Y esto lo deslizamos hacia atrás. Ahí estaría listo, ¿eh? Ya tendríamos listas las taloneras. Ahora hay que prepararlo para la entrega. Vamos a limpiar un poquito la suela. Un poquito diluyente. Limpiamos un poquito la suela para que se vea mejor. Se ve sucio, ¿no? Ya, amigos, después de tener limpio esto, lo preparamos para entrar. Un poquito de laca, sirve para todos. Le devuelvo los colores. Está listo. Así queda el trabajo, amigos. Después terminado queda así. ¿Lo ven? Amigos, las taloneras están listas. Así nos quedó. Está listo para la entrega. Hasta el próximo video, amigos.